buenas tardes. Antes que nada, gracias por el espacio. No, la verdad, congratulados, emocionados, rebasados en las emociones, porque la verdad, si bien teníamos el objetivo y la mira puesta en llegar hasta la final, que bendito Dios se concretó, la afición se volcó, el apoyo fue impresionante. O sea, a medida que fuimos avanzando desde los 16avos con London y luego con Leones y luego con Petroleros o al revés, la gente se fue involucrando más, y la cereza del pastel fue el partido de Mazorqueros, que fue, yo creo que algo histórico, algo nunca visto, algo que la verdad yo nomás cierro los ojos y me acuerdo, y tal vez la piel se me pone chinita. ¿Ah, profe? Sí, la verdad es que primeramente agradecer por la invitación, y la verdad es que fue una liguilla, una fase final interesante, fue una fase final complicada, en el sentido deportivo también, muy, muy ajetreada, de ir a media semana, a venir, pero al final estábamos contentos porque estábamos llegando a instancias que históricamente en lo individual y en lo colectivo y como club no se habían llegado. El vivir esas estadios llenos, el vivir los viajes, el vivir esta afición que hoy se dio cita y que nos arropó, y que los veías en la calle el día del partido con sus camisas, que vinieran al estadio, creo que eso que hoy generamos nos llena de satisfacción y nos compromete más para el siguiente torneo seguir haciendo todavía mejor las cosas. No, la verdad ellos contentos porque se veía venir la gran afición que teníamos, el apoyo que tenían ellos en las calles, la verdad es que ellos contentos de ver un estadio así, para nosotros era primordial, porque muchos de nuestros, o la mayoría de los partidos de liguilla los ganamos en casa, hicimos valer nuestra condición de local, y al final creo que el arropar tanta gente nos involucró en esa parte, ¿no? Sí, no, la verdad, nosotros como parte de la mesa directiva y de los dueños, pues les dimos todo el respaldo y les decíamos que disfrutaran, que jugaran, que gozaran, porque realmente la calidad y la capacidad se tenía, empezando con el cuerpo técnico, y creo que se logró bastante, se la creyeron, y pues llegamos hasta esas instancias históricas para nuestro municipio, para el fútbol sevillense. Es normal, ¿no? Al final creo que siempre lo piensas y es algo que tienes en la mente, sueñas. Sí es, no es que cueste trabajo, pero el trabajo del día al día es el que te lleva. Prácticamente yo tenía 5 liguillas antes de esta, y hoy se da la oportunidad de llegar a una final, que es un sueño que todos tenemos, y que al final creo que en esa parte para nosotros es importante el llegar a esas instancias, el soñar, el permitirnos. Yo tuve mi primera entrevista cuando llegué aquí hace 3 años y fui criticado porque yo decía que este equipo lo iba a ser ganador, que lo iba a ser campeón, que iba a llegar a instancias importantes, y hoy está demostrado que el trabajo, al final de cuentas, nadie tiene varita mágica, pero el trabajo creo que te hace llegar a los objetivos que te planteas. Superar lo hecho, que es ser campeones, posicionar al club en esa parte de estar en una categoría superior. También tenemos unas metas colectivas como club, el fortalecer nuestras fuerzas básicas, el hacer un proyecto también sustentable y sociable también, en la labor social con la gente, que el muchacho sea integral también en ese sentido, reforzar esas temáticas que tenemos, crecer como institución, porque no me queda duda que el siguiente paso será en Liga Premier, y tenemos que estar, cuando demos ese paso, tenemos que estar a la altura y llegar con las bases bien cimentadas de fuerzas básicas del club, de la institución, y creo que hoy con la afición que tenemos vamos a ir de la mano para lograrlo. Complementando lo que dice el profe, prácticamente yo creo que la vara queda muy alta. Y sí o sí, definitivamente nuestro objetivo es llegar a ser campeones en la próxima temporada 2022-2023 y ascender a la Liga Premier. Y pues para eso tenemos que lograr la continuidad
con el cuerpo técnico, con una buena base de jugadores. Es impresionante la cantidad de gente que está preguntando, que quiere ya venir a hacer visorías. Yo creo que todos quieren estar en este proyecto para el próximo año, porque desde hace 2-3 años que ya estábamos en Liguilla, se veía que el proyecto está, si bien es un proyecto sencillo en cuanto a la capacidad económica, que quizás no ofrecemos lo que ofrecen otros clubes, pero igual también no cobramos, no lucramos, hacemos un esfuerzo grande. Lo importante era poder cerrar el círculo y que el cuerpo técnico nos vuelva a acompañar para la siguiente temporada, y con esa premisa yo creo que sí vamos a levantar la copa el próximo año. Sí, la verdad es que hemos tenido un seguimiento. En estos días nos damos a la tarea, si bien ya estamos de vacaciones, nos vamos a la tarea para sondear jugadores, reforzar la gente, los lugares que creemos que necesitamos, recuperar esos lugares que se van, como bien dices, por la edad. La verdad es que hoy todo el mundo quiere venir a la institución. Hoy creo que tenemos ese privilegio de poder escoger a quién poder traer y seguir haciendo este equipo competitivo. Sí, esa es la tarea que tenemos ahorita, de seguir darle seguimiento, hablar, convencer, y que para cuando empecemos la pretemporada tengamos un equipo competitivo para luchar otra vez por el campeonato. Por ahí viene una reunión, la reunión previa al arranque del siguiente torneo, con todos los dueños y directivos de los diferentes clubes que van a formar parte en este torneo. Y hay un punto fundamental que se va a tocar, que es cuál va a ser la edad de los mayores y de los menores. Si se repite lo del tema de la pandemia y el año anterior, en donde pueda subirse un año la edad, podríamos decir que serían los 2001 los mayores y los 2005 los menores. Entonces, si es así, prácticamente se nos va a quedar un 70-75% de la base de jugadores actuales. De lo contrario, si se modifica la norma, pues vamos a tener que el cuerpo técnico formar un equipo competitivo que la verdad, yo creo que sea cualquiera de las circunstancias, se va a hacer un equipo fuerte, poderoso, porque todo el mundo quiere estar, porque queremos ser protagonistas y ellos también quieren ser protagonistas. No sabemos todavía en el tema de los directivos. Nosotros es innegable que es más fácil dividir el tema de los costos entre 4, 5, 6 que entre solamente 2. A nosotros están las puertas abiertas para quien quiera acercarse, platicar con nosotros y por qué no. Al final nosotros lo que estamos buscando es fortalecer más este proyecto. No tanto ser 1 o 2, si fuéramos 10, 15, 20, bienvenidos. Esperemos que haya apertura para quien se quiera acercar, poder fortalecer este proyecto para que haya ánimas de seguirla para rato. Sí, la verdad es que hoy uno de los objetivos y los planteamientos es fortalecer la región. Nosotros, después de esta liguilla, notamos que mucha gente de la región Lagunas, de esta zona del sur de Jalisco, se dio cita a esta liguilla, ¿no? Hoy sí, el objetivo es barrer, como se dice, en visorías desde Zacualco, Acatlán hasta Sayula, tratar de captar los talentos que hay en la región, principalmente también los de Sayula y los de Uzmajac, que daremos esa prioridad. Y al final armar con gente también de experiencia de otros municipios, de otras ciudades, armar un equipo muy competitivo que nos siga representando como lo estamos haciendo, y que al final tengamos esa parte del fortalecimiento en la región en todos los sentidos. Seguramente, complementando lo que dice el profe, cada vez serán más gentes locales y de la región, porque precisamente la escuelita que nació el año pasado es precisamente tener un semillero de jugadores locales. Al final, igual el 50-60% de los jugadores que están registrados, que estuvieron registrados en la temporada pasada, son locales. Esperemos que no solamente los veamos registrados, sino que también sean más protagonistas en el cuadro titular. Vas a tener la premisa, Pedro y Saulán y Canal 21. Nos congratula informar a toda la afición del Real Ánimas de Sayula
que logramos un acuerdo por los próximos 2 años y con el profe Sergio. Honor a quien honor merece. Este proyecto no puede ser de otra manera sino lograr la continuidad. A nombre de los directivos queremos agradecer el esfuerzo que está haciendo el profe, porque está sacrificando tema económico, porque la verdad el profe ahorita es el profe del momento y todo el mundo lo quiere, pero Sayula lo arropó, su familia está muy contento, él está muy contento, y definitivamente si me permites con tu medio, aprovechando, quiero que se estampe la firma del contrato por los próximos 2 años y que todo el mundo esté contento, porque creo que a todo el mundo, desde que se terminó nuestra participación con los avispones, todo el mundo preguntaba, ¿y el profe? ¿Y el profe? ¿Y el profe? Y bueno, tuvimos que dejar un par de días, pues también, porque siempre las emociones, el sentimiento, estaba ahí. Entonces dejamos que pasara ese día, nos juntamos el lunes, y la verdad no fue ni siquiera muy, muy difícil, simple y sencillamente se pusieron las cartas sobre la mesa, en lo que dijimos, si queremos ser campeones, la única manera es la continuidad, y gracias a Dios que el profe aceptó. Gracias, ingeniero. Y sé que vamos a, si bien nos permites, estampar la poderosa. Y esperemos la temporada 22-23 sea la temporada en la que alcancemos el campeonato. Ahí está. Pues enhorabuena, profe. Listo, ¿no? Gracias. Y sí, aquí estamos hasta ser campeones. Aquí vamos a ser, primero Dios. ¿Sale? Pues gracias, profe, por la firma. Enhorabuena para usted, para el club. Y pues a toda la afición, agradecerles y decirles que habemos profe para rato por los próximos 2 años. Estamos contentos, agradecidos con ustedes. Invitar a todos los patrocinadores que nos acompañaron, y a los que no, que se sumen a este proyecto. Es un proyecto que realmente puso en muy alto el nombre de Sayula. Creo que por ahí a mediados de agosto empezará el torneo. Creo que seremos todavía mucho más equipos. En la temporada pasada fueron 118 en nuestra zona. Creo que van a ser ya muchos más, porque todas las franquicias se tienen que activar. Pero no nos queda más que agradecer al gobierno municipal, a los patrocinadores y a toda la afición, a las familias de los chavos, a nuestras familias que nos cobijaron, nos apapacharon este torneo que fue espectacular, y esperamos de nuestra parte dar todo lo mejor para que ustedes nos sigan apoyando para la próxima temporada 2022-2023.